Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Estamos iniciando la etapa de publicación de resultados empresariales tanto en España como en Estados Unidos y vamos a ver cómo puede afectar esto a los índices con Rafael Ojeda, analista independiente. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenos días. Bueno, estamos justo en esta antesala de los resultados empresariales, al menos aquí en España. En Estados Unidos ya han comenzado algunas compañías. ¿Qué es lo que espera de esta etapa? Pues lo que yo espero en España son buenos resultados mixtos. Pienso que los resultados empresariales deberían de ser buenos, pero con la tremenda incertidumbre política que tenemos, bueno, pues está todo un poco en entredicho. Y luego en Estados Unidos, pues sí, los resultados empresariales en principio van a ser positivos y probablemente esto continúe el rally que llevan ya años viviendo. ¿Aquí en Europa pesará más la incertidumbre política que la subida que hemos tenido del euro o no? Yo considero que va a pesar más la incertidumbre política. Es decir, en esos momentos, muy por encima de si las compañías ganan o dejan de ganar dinero, está si las compañías van a estar dentro o fuera del espacio europeo o de si tienen que deslocalizarse o un montón de incertidumbres que en esos momentos pues pesan más. Octubre es el periodo elegido, es el mes elegido por la Reserva Federal para empezar a reducir su balance. ¿Qué es lo que espera de este ritmo gradual de reducción del balance? Lo que yo espero es que no solamente haya un ritmo gradual de, desacoplamiento financiero y que poco a poco ese inmenso balance que tiene la Reserva Federal pues vaya menguando. La verdad es que ha hecho una labor encomiable durante estos años, pero ya es momento de ir reduciendo ese balance. Pero lo que realmente importa no solamente es la reducción del balance, sino el ritmo de esa reducción y sobre todo si finalmente en diciembre se deciden a subir tipos, como todo apunta que así será. En el caso de que suba tipos y que efectivamente empiece a reducir el balance, ¿cuál sería el impacto que pueda tener en los mercados? En principio, sobre la bolsa norteamericana, en un comienzo será positivo. Será positivo porque históricamente las subidas de tipos en los estadios iniciales mejoran las expectativas de las empresas y por tanto suben. ¿Por qué? Porque se entiende que esa subida gradual de tipos de interés obedece a una mejora económica. Pasado ese primer momento, probablemente las subidas de tipos calmen las bolsas e incluso las hagan bajar. ¿Con esa expectativa de subida de tipos puede subir el dólar? Podría subir el dólar, debería de subir el dólar. Primero, por un motivo mixto. Primero, porque a mi modo de ver, quizás ya el euro esté un poco sobrevalorado. Y segundo, porque obviamente un impulso de la renta fija norteamericana debería impulsar la compra de dólares. Acabamos de iniciar el último trimestre del año con todo lo que ello conlleva, el rally de fin de año, el último periodo que suele ser más alcista. ¿Cuál es la recomendación que nos podría dar para esta última parte del año? Pues habida cuenta de que el rally norteamericano continúa y estas subidas de tipos favorecen sobre todo al sector financiero, pues yo apostaría quizás por el sector financiero norteamericano. Empresas como JP Morgan o Wells Fargo podrían hacerlo realmente bien y empresas que tengan que ver con el incremento del gasto americano, como podría ser, bueno, pues empresas como estoy pensando en Visa o Mastercard, que podrían hacerlo realmente bien. ¿En España le gusta algo? En España no es una cuestión de que si me gusta o no me gusten las cosas. El problema es que en estos momentos no están las cosas como para andar invirtiendo. Una vez pase la incertidumbre política, ¿qué pasará? Pues probablemente es un momento idóneo para comprar porque la bolsa española está realmente barata. Pero en esos momentos yo esperaría. Rafael, aparte de la incertidumbre política, ¿qué más motivos de preocupaciones tienen en el horizonte? Pues realmente que haya algún impacto, por ejemplo, con Corea del Norte, o que haya un parón en la economía china. O sea, que haya cosas que realmente no las vemos venir, pero que siempre se otean en el horizonte. Pero la verdad es que todo apunta a que la economía, sobre todo en Europa, la economía europea va a ir bien. En Estados Unidos, estando ya como estamos en una parte tan alta del ciclo, siempre existe la posibilidad de que cualquier circunstancia gire y haga que la bolsa norteamericana caiga y que pueda caer incluso con fuerza, entonces arrastre los mercados. Pero en principio yo creo que ahora mismo aquí como europeos, lo que, y no solamente en España, en Europa, lo que nos atañe es situaciones como lo que está pasando en Cataluña, porque Volkswagen ya ha anunciado que igual se lleva la sede a Madrid, ¿no? Entonces yo creo que los catalanes, la inmensa mayoría de los catalanes, no era consciente de las tremendas repercusiones que tiene el debate en el que nos encontramos. Pero bueno, yo pienso que poco a poco las cosas irán a su cauce, se normalizarán y veremos en qué escenario nos encontramos. Cuando me ha hablado de la caída de Estados Unidos no me ha comentado el plan fiscal de Donald Trump. ¿No puede ser una variable que se hayan descontado unas expectativas más positivas de lo que realmente siempre puede aprobar? Por supuesto. Al final lo que ocurrió era que Donald Trump, al tener mayoría en ambas cámaras, se consideraba que probablemente pudiera sacar adelante sus planes. Lo que sucede es que ni su propio partido cree en él y probablemente Donald Trump no pueda sacar adelante sus proyectos, pero porque realmente son proyectos
que no tiene ninguna razón de ser, es un sinsentido absoluto. Se ha demostrado que es un líder populista y los populistas al final no llegan a ningún lado. Él ganó, a mi modo de ver, porque la gente no quería que ganara Hillary Clinton, veían como si fuese casta, y entonces votaron la novedad, pero claro, a los dos días ya estaban arrepentidos de lo que votaron, un poco como ha pasado con el Brexit, que a las 48 horas ya había manifestaciones que no querían irse de Europa, ¿no? Pues ya está, entonces bueno, pues está claro que son 4 años y fuera lo de Donald Trump, está intentando sacar adelante lo que puede, pero lo tiene realmente difícil. También el año que viene se sustituye el puesto de Janet Yellen, ¿no? ¿Esto puede ser también un motivo de incertidumbre en los mercados o no? Yo creo que no debería serlo porque está bastante claro lo que va a suceder. Es decir, Janet Yellen tiene los días contados y lo sabe. Porque no, vamos, a mí no se me ocurre que Donald Trump, con lo que ha hablado de Janet Yellen y lo que ha criticado a la Fed, vaya a mantenerla. Lo que queda la duda un poco de ver si el nuevo candidato es un Dovis o es Hawkins, ¿no? Entonces todo apunta a que será un halcón y probablemente esto haga que esté ya todo un poco descontado. Lo que hace falta ver es si efectivamente se produce esta bajada de tipos, perdón, esta subida de tipos en diciembre, que todo apunta a que vaya a subir, pero el ritmo va a ser muy gradual. En cualquier caso, la expectativa de subida de la inflación ya está a un tope del 2%, y por tanto un horizonte en que la inflación va a ser baja permanentemente, las subidas de tipos, bueno, pues pueden ser graduales porque no van a afectar a la economía de una manera seria. Pues nos vamos a quedar con esa visión del mercado. Rafael Ojeda, analista independiente, como siempre, un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias. Y usted recuerde, en estrategiasdeinversión.com, para seguir las recomendaciones de los mejores analistas.